El día comienza y después de cagarte a trompadas con el salame de siempre y tener un día bajo tu punto de vista normal, en el colegio te das cuenta que caminando por la calle un niño está a punto de ser atropellado. Tu personalidad de jueputa queda de lado y tu verdadero yo sale a la luz y saltás para salvar la vida del niño. Te encontrás con que tu alma sale de tu cuerpo y una especie de Bulma buenorra te dice que la palmaste. Así arranca todo. Yusuke, nuestro prota, va al Raikai, reino espiritual, a hablar con el rey Enma y en su lugar se encuentra con su hijo, Koenma, un enano maldito de 700 años que gobierna el mundo espiritual. Este enano le dice que fue un sorete en su tiempo que estuvo vivo en el mundo humano y que murió antes de tiempo. Y le da la buena noticia que se sacrificó al pedo ya que este niño al que salvó no se iba a morir ese día y que encima iba a tener lesiones menores. Un crack. El manga anime cuenta con 4 temporadas. Vamos a intentar resumirlas. Durante la primera temporada, que sería el arco del detective espiritual, capítulo 1 al 25 del anime, nos encontramos con que Yusuke tiene la posibilidad de revivir, pero tiene que ayudar a hacer buenas acciones y otras cosas y algunas otras misiones. El anime obvió varias de estos buenos actos que debe hacer Yusuke y nos perdemos uno de los más lindos, que es un viejo que quiere ver por última vez a su nieto. Después de revivir, queda asignado como detective espiritual bajo el mando de Koenma. Vemos la evolución de Yusuke de un matón de secundaria a una persona un poco más centrada en su labor, pero sin perder su personalidad humorística y valerosa. Lo más importante del arco es que aprende su característico ataque, el Raigan, y como solo tiene un disparo al día y que con el entrenamiento puede ir aumentando la cantidad de disparos que puede lanzar. También la incorporación de Kuwabara, que es el centro humorístico del grupo que se formará en el futuro. El entrenamiento del prota a manos de Genkai para tener más control sobre su Reiki y la aparición de mi personaje favorito, el demonio del fuego, Hiei, y su inseparable amigo, pareja, zorro, papi chulo, Kurama. Luego de la formación del grupo de protas, se les asigna la misión de derrotar al grupo de las cuatro bestias, Genbu, Byakko, Seiryu y el líder fachero, Susaku. Piñas van, piñas vienen, los protas salen victoriosos y a otra cosa mariposa. Se les asigna la misión de rescatar a una de las demonios del frío, la cual fue secuestrada por Gonzo Takurane, miembro del Club Negro, ya que la niña, con cada lágrima que derrama, esta se convierte en perla del mundo espiritual. Aquí nos enteramos que Yukina y Hiei son hermanos, y que Kuwabara le quiere entrar como hilo a la aguja, a nuestra segunda Bulma de la serie. Pero no todo es tan fácil. Gonzo contrata a los hermanos Toguros como guardaespaldas personales y para que nadie se lleve a la Yuki. Luego de una pelea en la que parecía que los protas perdían, gracias a uno de los esfuerzos de Kuwabara y Yusuke y una combinación de técnicas que todavía no sé cómo no hirió al pelirrojo, logran ganar. Pero nos enteramos que los Toguros simplemente se dejaron ganar. Toguro solo está usando el 20% de su poder. Para que Sakio pueda cobrar el dinero que Gonzo Takurane había apostado a favor de Toguro. Cada vez que Toguro aparece genera ese clima de tensión y miedo a su alrededor, y cuando este aparece enfrente de Yusuke para sorpresa de este mismo, no es la excepción. Pero no está ahí para pelear, sino que le hace la invitación a algo llamado el Torneo Oscuro, que se realiza en el Makai, con la esperanza de volverse a encontrar y así poder pelear con todas sus fuerzas. Toguro le muestra el 60% de su fuerza real. Sí, este tipo antes de partirte las nalgas te avisa con cuánto poder lo va a hacer. Este le muestra su poder a Yusuke amenazándolo con matarlo a él y a todos sus amigos si este no acepta el desafío. Con lo que el prota, cagado hasta las patas, acepta. Esos huevos de oro, papu. Sos todo lo que estás bien, Yusuke. Los organizadores no son nada más ni nada menos que el Club Negro, del cual es miembro Sakio, quien es nada más y nada menos que el representante del equipo Toguro. El tipo era tan crack que el equipo llevaba su nombre. Y el principal antagonista junto con los hermanos Toguro. Uno de los mejores, si es que no es el mejor arco de la serie y quizás de los mejores torneos de artes marciales en la historia del anime, con el permiso de los torneos de Dragon Ball. Entre todas las batallas que sucede, lo más importante es la evolución de Yusuke como protagonista y como heredero de Genkai, el pasado y muerte de esta misma a manos de su amor, Toguro, algunos pocos giros argumentales, batallas espectaculares, un baneo de Hiei al final del torneo y la épica
pelea final entre Toguro y Yusuke, que vamos a ver en el próximo video. ¡Buah! Pensé que iba a poder resumir todo en un solo video, pero no. Al menos entraron los dos primeros arcos. Espero que el video les haya gustado. Espero que la nueva edición también. Sé que siempre digo lo mismo, voy a tratar de ser más constante con el tema de los videos. Ahora que ya tengo una PC, creo que va a ser posible. Así que les dejo un abrazo, un beso y nos vemos la próxima. Chaucito.